Muy buenas señores, señoritas, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más a este mi canal y cada vez el de más gente. Juan del Menda, hace mucho que no está presente. Bueno, lo que tenemos para hoy, impresionante. Tenemos que abrir todos los sobres que tenemos ahí acumulados. Como ya sabéis, los fui acumulando desde hace bastante tiempo. Y aparte de eso, hombre, ha habido muchas noticias que imagino que muchos conocerán, otros muchos no. Y os las traigo todas con muchas fechas, así que estar atentos porque este vídeo va a marcar la diferencia. Así que, sin más, vamos a empezar contando un poquito de noticias. Mientras, voy a ir abriendo por aquí uno de los mensajes que me han mandado hace escasos minutos del próximo... no sé si va a ser evento porque no lo he leído todavía. Creo que eran en asaltos, pero vamos a verlo. Dice: América Chávez se unirá al evento Unidad. Fortalece tu equipo de peleadores con sus poderosas habilidades. Aumenta los poderes de los héroes peleadores. Anula los efectos positivos de los enemigos. Mística cósmica. Bien. Añade a América Chávez a tu escuadrón en el próximo evento Unidad. O si quieres reclutarla antes, compra el orbe de poder estelar o su oferta en la tienda a partir del 11 de junio a las 2 hora del CST, que no me acuerdo qué era, la verdad. No sé si creo, del Pacífico no es, imagino que será de Europa. Lucha en las batallas de asalto y completa los hitos para conseguir fragmentos de orbe de unidad que contiene personajes principales e incluye a América Chávez con una frecuencia de aparición más alta. Esto es ya frecuente en Fosnet. Como ya sabéis, nos ponen varios personajes, aparte del principal que nos interesa farmear a todos de inicio. Aunque América Chávez no es tan buena como se espera. El hito de asalto A-Force comienza el 14 de junio a las 2. Vale, esto realmente no deja escapar a la peleadora estelar. Vale, esto realmente no era lo más importante, porque lo más importante es lo que viene ahora. Esto es, os lo recuerdo, son los 200 créditos de asalto que tengo ya acumulados. Lo más importante viene ahora. Vale, a ver. Primero de todo, tenemos para abrir todo esto, que como ya sabéis, las recompensas no están nada mal. Hay que llegar a 8.400, no sé si llegaré con todo lo que tengo. Espero que sí, la verdad. Y mañana, uy, mañana, la que viene mañana, eso lo dejamos para el final. Le daremos ahí unos topics para que estéis atentos. Vale, ¿qué más tenemos? Voy a ir abriendo por aquí todos estos orbes de incursión, que los he ido acumulando por la risa, voy a dejar esto para el final. Tenemos, hay modificaciones en el evento de Fénix, ¿vale? El evento de Fénix, para los que no lo sepan, empieza el 27 de junio, ¿vale? Hasta el 27 de junio podemos farmear los 5 personajes que ya tenemos, ¿vale? Que están confirmados, que van a ser Nobu, Loki, la asesina de la mano, Mordo y... me está faltando uno. Nobu, Loki, asesina de la mano, Mordo y... ¿quién me está faltando? ¡Uf! Se me ha olvidado quién está faltando. A ver, así un flash rápido. Vamos a mirarlo, que se me ha olvidado. Asesina de la mano, Mordo, Loki. Seguro que es alguno de los que ya tendría, pero no me sale, vamos a ir a Místicos. Casi me acuerdo directamente. Se me ha ido totalmente la perola. Y eso no es bueno. Místicos, por favor. No quiero alargar demasiado el vídeo. Mordo, Nobu, Loki. Esos son seguros. La asesina de la mano. ¿Era Ronan? La asesina de la mano. ¿Era Ronan el otro? Creo que era Ronan. Confirmo que era Ronan. Vale, pues Ronan, ya sabéis. Esos son los personajes que necesitamos para el 27 de junio. Voy a seguir abriendo orbes para ir adelantando. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, como ha habido muchas quejas, Fosnet está evaluando todavía esas quejas, ¿vale? Ha habido un anuncio después de todas las quejas que ha recibido. ¿Por qué ha recibido quejas? Porque ahora el evento de Fénix necesita personajes. Los 5 personajes que he dicho a 6 estrellas. Bueno, eso ha hecho un revuelo infernal en todo Reddit, en tickets que le ha mandado a Fosnet la gente. Y Fosnet ha anunciado eventos. Estos no lo sabe todo el mundo, así que estar atentos. Tendremos 2 eventos, ¿vale? De místicos y villanos. 2 eventos que saldrán. Uno el 22 de junio y otro el 28 de junio. Recordar que el evento de Fénix empieza el 27 de junio, ¿vale? Tendremos esos 2 eventos que nos darán el por 2 en los 5 personajes que necesitamos. Ronan, Loki, Asesina de la Mano, Mordo y Nobu. Ahora ya no se me olvidan, como podéis ver. Bien, eso por un lado. También ha habido un fallo por parte de Fosnet, según nos ha anunciado, de que
han complicado un poquito los fragmentos de Loki. Pero ha sido un error que, según he estado informándome, van a arreglar durante la próxima semana. Creo que todavía no está arreglado porque yo sigo farmeando a Loki y me siguen saliendo dos como muchísimo, pero como muchísimo. Así que bueno, a ver si lo arreglan. ¿Qué más tenemos? Bueno, aparte ya de todas estas cosas, tendremos una segunda oportunidad para todos los que nos lleguen a las 6 estrellas de los 5 personajes que he dicho, que no va a ser precisamente fácil, como imaginaréis. Vamos a tener también el 15 de mayo, digo, perdón, el 15 de mayo no, el 15 de junio, evento de la mano. El evento en el que ya sabéis, nos dan por dos de fragmentos de personajes de la mano. Entonces hay que aprovechar ese evento para farmear a la asesina de la mano y a Nobu, los que no los tengamos a 6 estrellas, yo incluido desde luego, y aprovechar al máximo. También, la otra notificación que ha dado en cuanto a Fenix Fosnet ha sido que tendremos una segunda oportunidad a mediados de septiembre. Es decir, si los que no lo saquemos de primeras, ahora el 27 de junio, tendremos una segunda oportunidad el 27 a mediados de junio. Imagino que desde el 15 al 20 y pico, porque eso no ha dicho exactamente la fecha Fortnite. Pero bueno, para que nos hagamos una idea. ¿Qué más tenemos? Bueno, ha habido cambios en la tienda de asalto, que ahora lo veremos. Han introducido a Mantis, ¿vale? En la tienda de asaltos. También van a actualizar, supuestamente hoy nos mandarán el correo con la actualización de las guerras. Van a mejorar las recompensas y ahora vamos a cobrar por victoria 100k de oro, 500 tickets de guerra élite, ¿vale? Mamá, ¿qué es esto? Nada, caca, no sirve para nada. 200 créditos de guerra, como nos han dado hasta ahora, y 15 catalizadores excepcionales, de estos que son moraditos, que son pelotillas, así que tanto nos gusta, a ver si os sale por aquí alguno, y os lo digo. De esos nos dan 15 también extra. Para los que perdamos, en caso de que perdamos o que tengamos un día malo, nos dan 50k de oro, ¿vale? Como hasta ahora, 500 tickets de guerra élite, ¿vale? Y 15 catalizadores excepcionales. Bueno, las recompensas son un poco peores. Ah, bueno, y los 1000 créditos de guerra, que se me ha olvidado decirlo, ¿vale? Los normales, los básicos. Eso se me había olvidado. Entonces, bueno, ahora por lo menos las recompensas son un poquito mejores, un poquito, que viene bastante bien y se agradecen por parte de Fosnet. ¿Qué más noticias? Yo sigo contando mientras abro estos orbes, porque la verdad es que estos orbes al final no son muy relevantes, pero así por lo menos, si sale algo interesante, pues os lo comento también. Fosnet ha implementado un sistema de votación ahora en uno de los próximos asaltos, ¿vale? En el que aparece, o en el que tenemos que votar a los esbirros Kree. ¿Por qué hace esto Fosnet? Porque está próximo también a aparecer de nuevo el evento de Nick Fury. El evento legendario de Nick Fury, como ya sabéis, pues va a haber un asalto de los esbirros Kree. Nosotros tenemos que ir a la página de Fosnet, ¿vale? Y en uno de los apartados está la votación y tenemos que elegir entre la Cyborg, el Oráculo, la Segadora, ¿quién más estaba? La... ¿cómo se llamaba esta? La que cura. ¡Ah! Cyborg, Oráculo, Segadora, el Guardia Real de Kree. Y me falta la curandera esta, que no me sale el nombre ahora. ¿Cómo se llama la curandera, macho? One second. O sea, es que de verdad los Kree también. Está por aquí. No, aquí no. Aquí no está, todos. Termino antes. Es de las que, aquí, la Kree Noble, eso es. La que nos cura y la que hace también bastante daño, ¿vale? Pues de esos 5 tenemos que elegir uno porque va a haber un asalto de ellos. Entonces, lo que más os interese, o lo que más bajo tengáis y que mejor os venga, vosotros votáis y para adelante. Yo todavía no he votado, aquí tenéis a Mantis, ¿vale? Os la enseño ya, que la han metido en la tienda. Y para que la tengáis en cuenta. Vamos a seguir. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, como ya veis, tengo noticias para aburrir, ¿eh? Hace mucho que no hago vídeo y se nota, ¿eh? Se nota un poquito. Vamos a abrir estos 16 también. Tenemos Asalto de Coloso 2 días, ¿vale? Bueno, 2 días no, 2 eventos de Asalto de Coloso. Aparte de que hoy, seguramente, bueno, no sé si lo haré, pero es probable que sí, me tire por la ventana y diga, venga, vamos a abrir un orbe de 675 cores. Solo por ver qué pasa, ¿vale? Eso sí lo hago, lo haré al final. Pero bueno, veremos a ver. Tenemos 2 asaltos. Uno el día 5 de junio
y otro el 12 de junio. Según ha anunciado Fosnet, esas son las fechas. Estos son los catalizadores estos especiales, pero en vez de naranja, ¿vale? Los que nos dan en guerra van a ser los moraditos, que muchas veces vienen mejor. Esto me viene muy bien, la verdad, que llevo bastante tiempo esperando. Y a ver si puedo subir ya a 13 al fin a la señorita Minerva para empezar a plantearme en algún momento hacer la... el tema de la dimensión oscura, pero más oscura todavía, que sacamos a Ultron. Pero eso va para largo, ya lo adelanto yo. ¿Qué más? Bueno, tenemos también otro de los X-Men en asalto, que será el día 7 de junio. Será la señorita Tormenta. Así que bueno, si estáis farmeando a Tormenta, por un casual, y por lo que sea, queréis competir un poco o sacar muchos fragmentos seguidos, esperaros al evento, ¿vale? Que será el día 7. Y en ese evento, pues en ese asalto, perdón, pues será más fácil sacar los fragmentos, que evidentemente gastando energía, que como ya sabéis, no nos suele dar mucha suerte. Por lo menos a mí me salen más bien basurillas que otra cosa. Y bueno, ya sabéis también que tenemos el evento de la fiesta del barrio. Que bueno, en el evento de la fiesta del barrio, pues nos vienen muy bien todos los ítems para subir de categorías. Bueno, de categorías, no, de niveles a las habilidades de los personajes. Y bueno, habrá que aprovecharlo. Bueno, no sé cuántas mierdas me han salido aquí, pero no están mal, ¿no? Están bastante bien. Vale, vamos a seguir, ¿qué más? Y de noticias, creo que de momento no me queda nada por contaros. Creo que el resto ya lo he ido comunicando. Uy, hay 10 aquí. Esto lo vamos a hacer los rápidos, que estos también me dan un poco igual. Voy de 8 en 8, ahora 5, ahora 5, ahora otros 8, ahora otros 5, ahora otros 8, otros 5, otros 8. Uy, esos son 20. Y ya ni más. Bueno, solo me ha salido uno de 20, en total 80. Bueno, ni fu ni fa, ¿no? Lo podemos dejar por ahí. Vamos a ver a estos, que aquí me van a salir repetidos para aburrir, seguro. A ver. Bueno, esto ya empiezan a contar, que estos son importantes. Este me viene bien. El resto van a ser para reciclar. Por aquí. Bueno, este va a ser reciclado. Este va a ser reciclado. Y este de por aquí. ¡Oh! Ha desbloqueado Killmonger, el señor Vísceras. Enhorabuena. Bueno. Sin más. Nada relevante por aquí. Vamos a los de asalto. A ver cuántas mantis nos salen. En el primero. Un Luke Cage, maravilloso. En el segundo, un Hydra, maravilloso. En el tercero, un Spider-Man. Venga, va. Te sale alguna Mantis, ¿no? Venga, tírate el rollo, Fosnet. Tírate el rollo, aunque sea uno de los nueve. Joder, macho. Todo para Ultimus, ¿eh? Venga, va. Viva Ultimus, chicos. Viva Ultimus. Venga, Ant-Man también. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, Mantis, por favor. El drop de Mantis debe ser la mayor basura que hay en el mundo. Estas son las recompensas. Sin más. Desgraciado soy. Bueno, vamos a tirar uno. Por despedirnos. A ver. Mantis. Come un pie. Bueno, vamos a los importantes. Ahora aquí empieza lo gracioso. Vamos a empezar con la 17 que tenemos de mariposa. Bien. Empezamos con... bueno, es Nobu. Bien. Con eso ya desbloquearíamos a Mariposa. Estaba en 44, si os recordáis del último directo. Joder, esto no, por Dios. No me des estas cosas, tres más. Por Dios, dame algo bueno. Joder, esto no me sirve para nada. Soy un desgraciado, ¿eh? Tengo 17, ¿eh? Quiero ver los que me salen. Bien, muy bien, muchas gracias, Fornet. Esos 8 también van a ser para Ultimus. Dame algo bueno, por favor. Uf, madre que me parió. La madre que me parió, esta suerte. Bueno, venga, vale. Vale, gracias, eso está bien. Que sean, por lo menos que sean cosas que sean útiles. Madre que te parió. A ver, aunque el centinela, si no lo tuviera en máximo, sería bueno. Espada chino, me sirve para nada, hombre. Venga, hombre, esto bueno. A ver, ¿cuántos? Bueno, 14, venga, ya son 16, vale. Uno bueno tenía que salir de los 17. A ver. Bueno, venga, ahí estamos, ya llevamos 91, venga. ¿Qué más? A ver. A mano. Bueno, venga, venga, vale, te lo compro. Vale, ¿qué más? ¡Oh, mamá! ¡Ay, ay, ay! Esto es lo que tiene que salir. Esto. No lo otro. Lo otro es caca. A ver qué más. A ver esto. Bueno. Podemos tirar con ello. No es lo más importante. A ver este. Joder, macho. Saca algo mejor, ¿no? Lo puedes hacer mejor, Fosnet. Madre que te parió. A ver, venga, va. Que lo tenemos. Venga, va. Ahí estamos. Sí, señor. No está mal, no está mal. Venga, va. Otro, otro. Madre que te parió. Bueno, no está mal. En total, ¿cuánto hemos sacado?
16 Nobus, no está mal. 8 asesinas de la mano. Bueno, basura para reciclar. Y 94 de esta señorita, que ahora la podemos desbloquear y seguramente subir de estrellas. Ya os digo que estoy gastando todos los días, sin excepción, fragmentos, bueno, fragmentos no, cores, para intentar subirlo lo máximo que se pueda. Bueno, lo subimos a 3 y ahí se va a quedar, con unos cuantos fragmentos, 38. Bueno, me gustaría tenerla más alta, pero se ve que Fosnet no me quiere tanto como a otros. Vamos a abrir estos 9, que son sin más, no cuentan para nada. Bueno, un Venom, eso nada, eso nada. Poco. Venga, hombre, algo bueno, por favor. Bueno, lo que decía, mañana va a haber una sorpresa que os contaré ahora después. Y la verdad es que espero que os guste, porque yo creo que va a ser lo más tocho que he subido al canal hasta ahora. Voy a tener un colaborador aquí a mi lado, o sea, aquí a mi lado va a estar conmigo, pues haciéndolo bastante más ameno. Comentaremos un poco todo, ¿vale? Voy a ir al oro, ¿no? Sí, vamos a ir al oro. Vamos a abrir los 5 de oro, a ver qué desgracia soy. Venga, empezamos bien. Venga, ya empezamos con 120. A ver por aquí. Venga, pues nada, hombre. Llevamos 2 y 280. Esto es maravilloso. El tercero. Muy bien. Bueno, a ver si encima bajamos, pues todavía mejor, ¿no? Si nos quedamos en 120 en vez de 140, pues mejora la cosa. Ahora hemos cobrado 100, bueno, 160. Pff, chustada, de verdad, ¿eh? A ver, uno moradito que encima vale menos que uno verde. Esto es maravilloso. Me encanta. Bueno, pues en total de los 5, 745.000. Bien, está bien. Luego hay gente que le sale con 2, 3 millones y cosas así, pero yo soy un desgraciado. No pasa nada. Bueno, nos queda lo bueno. Vamos a empezar con las estrellas rojas. Allá vamos. Primera estrella roja y... Vale. Vale. Gracias. Segunda estrella roja y... Vale. De verdad, algo bueno, ¿no? Saca algo bueno. Tercera. Uy, lo virgen. Cuarta. Madre mía, Willy. Madre mía, si es que ni una me vale. Quinta. Joé, macho, joé. Sexta. Esta mejorará. Bueno, mejora un poco, por lo menos. Séptima. Saca algo bueno, por favor, saca algo bueno. Octava. Ay. Venga, la última, chicos. ¡Animad con toda vuestra fuerza! ¡Vamos allá! Ay, desgraciado. Encima de la asesina, muy bien. Esto se resume en 2000 basurillas y una estrella más para el devastador. Moradito. Bueno, pues luego lo subimos. Ahora no lo voy a subir. Y vemos a ver en cuánto se queda. Bueno, me quedan los gigaorbes y los 120 y pico mil de estos. Vamos a los 120 y pico mil de estos. Uy, estoy cerca de uno más. Interesante, ¿eh? Estoy cerca de uno más. Pero no, no. Vamos allá. 127, ¿eh? Empezamos. Primero. Bueno, 25 de Miss Marvel. No está mal. Venga, siguiente. 25 que van para Ultimus. Muy bien. 15 viudas. Gracias. A ver, venga, necesito gente de la mano. Gente de la mano, como a la asesina, por ejemplo. La asesina estaría muy bien, hombre. Bueno, Pyro también está bien, hombre. Venga, seguimos ahí. A ver qué viene ahora. Oh, no, monstruosidades, no quiero. ¿Qué más? 25 hidras. Madre mía. Madre mía, cómo me estoy poniendo. Venga, ahora me sale esto. Que no quiero, Jessicas. No, tampoco quiero eso. Dame algo que necesite, por favor. Dame algo que necesite. Bueno, un Killmonger para desbloquearlo. Maravilloso. Que estaba también a uno, mira, os lo voy a enseñar porque esto también es épico. Tenía a Killmonger a uno de desbloquearle, ahora ya lo puedo desbloquear. Y a la mariposa a uno para desbloquearle. Bueno, más ítems para últimos. Bueno, 15 viudas más, no está mal. Bueno, yo confío en que en algún momento me salga varias asesinas de la mano, varios Lokis, cosas así, ¿no? Ay, casi, pero no, ese no era. Era parecido, Fosnet, has equivocado por un poco. No, estos tampoco son. Venga, que tú puedes hacerlo mejor. Bueno, una Miss Marvel, pero esto no es. Ese no es el plan, Fosnet. A ver. No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si me salen 50 de uno del evento de Fénix, tiro 675 en un orbe absurdo de coloso, ¿vale? Vamos allá. A ver si hay suerte.
y sale. Si no salen, pues me voy a guardar esos 675 porque los voy a necesitar en algún momento. Bueno, Thanos, pues nada, gracias. La verdad es que estoy siendo bastante desgraciado, ¿eh? No es por nada. A ver este. Bueno, pues nada. Alguno útil, bueno, unas mantis, que así me ahorro en la tienda de asalto. Venga. A ver. Otra vez. Thanos, que ahora no te necesito, Thanos. No te necesito. Bueno, pues nada, ¿qué más tenemos? Venga. Esto, bueno, este es bien. Pero hubiera sido al revés, me hubiera gustado más. Pero bueno, de momento, nada, ni uno moradito, ni nada. Alguno azulito, pero la mayoría son verdes y de Thanos. O sea, esa es la dinámica. Mayoría verdes y de Thanos. Bueno, no sé los que quedan, la verdad, pero 15 panteritas, bueno, pues 15 panteritas que se van a quedar ahí de momento. A ver. ¡Ah! Monstruosidades, ¿para qué, hombre? Voy a abrir como 18 de últimos a este paso, ¿eh? Loa virgen. Madre mía. Bueno, venga, va. Dame algo bueno, una tormentita. A ver. Nada, más hidras. A ver. Es que, bueno, una máquina de guerra, no está mal. Venga, hombre, venga, si lo puedes hacer mejor. Si yo confío en ti, yo sé que... Venga, bueno, vale, vale, esa es buena. Esa es buena, pero como esa, más. Muchas más. Muchas más veces. No, esto no, esto está mal. Eso no es el plan. Ese no es el plan. Nébula, bueno, venga, vale, también me vale. Total, algún día la tendré que subir. 25 de... Bah, otro hidra. Los 25 suelen ser hidra, casi siempre. Otro 25. Bueno, Pyro, venga, eso por hablar. Para que me calle. Ha dicho Fosnet que me tenía que callar. ¿Ahora qué? Bueno, venga. Venga, que se está animando. Se está calentando la máquina. Se está calentando. Venga, 25 buenos. Bueno, serían buenos si no lo tuvieran 7. Pero es bueno el personaje. A ver, 15. Ah, ya se ha enfriado. Se ha enfriado de golpe. Se ha enfriado el refrigerio. Le ha llegado. Oh, y muy fuerte además. Le ha llegado el refrigerio muy fuerte ahí, eh. Oh, no, mama. No me hagas estas cosas. Dame algo. Bueno, podría ser la otra. Podría ser la asesina. O Nobu. No, Spider-Man no. Spider-Man se parece, pero no es. No es la idea. No, ese tampoco. Venga, va, que se puede. Esta ya la tengo en 7 también. No hace falta, la subí ayer, si no me equivoco. Venga, va, que tú puedes. Que tú puedes, Fosnet. Bueno, venga, vale, algo es algo. Venga, va, Fosnet, va. ¿Esto qué es? Bueno, 25 místicas, gracias. Venga, esto está mejor. Así más veces, aunque sea. No me ha salido todavía ni una vez 50 de nada. O sea, nada, absurdamente nada. No sé las orbes que me quedan. Bueno, venga, 15 matanzas. Hacía tiempo que no me tocaba matanza. Venga, una viuda, bueno, no está mal. Primera matanza que me toca en todos los que llevo abiertos. Que son unos cuantos, ya lo adelanto, Venga, va. Dame algo, por favor, no puede ser. A 8000 me da a mí que no voy a llegar, porque vamos, llevo aquí abriendo orbes, ni se sabe, y sube un poquito, el escalado ese, bastante lento. Bueno, vale, venga, va. Más cositas. A ver, 25. Oh, mama, eso no es. Ese no era el plan. ¿Sabes, Fornet, que esa no era la mía? No, esto tampoco, este tampoco. Ya le tengo, no me hace falta. Dame otra cosa. ¿Qué es eso? ¡Y se parece, pero no era. Es la asesina, es parecida a esa. A ver. No, Fosnet, no. La madre que te parió. Bueno, en algún momento. Bueno, venga, va. 15 máquinas de guerra. Ah. No está mal. A ver, ¿esto qué es? Bueno, mejorable. Suena hasta la alarma ya. Esto es bestial. La virgen. Que sí. Que lo que tú quieras. Esto no me sirve para nada. ¿Cuántos me quedan? La madre mía. Bueno, venga, un orbe de manía conseguido. Venga, vale. Por Dios, uno de 50 al menos. De los 127, uno tendrá que salir de 50. No, pero verás, es que va a salir 50 y va a salir uno que ya tenga en 7. Bueno, un Groot, bueno, vale. Están saliendo cosas medio útiles, en poca cantidad. Luego cosas que no son tan útiles, pero bueno, que en algún momento lo serán. Espero e imagino. Pero la mayoría son repetidas de 7 estrellas, ¿Veis? Ahí está, muy bien. Madre mía, qué orbes más malos, No sé el drop en cuanto está, pero está bastante penoso, Está bastante penoso. No, hombre, no me hagas estas cosas. Y aquí la gente... ¡Oh, 50! Bueno, 50 Carnage. No estaba metido en el plan, pero bueno, se agradecen 50 Carnage. No sé la gente aquí la cantidad de cores que se ha podido tirar para llevar a los personajes a 7 estrellas así de... by the face, o sea, no... Bueno, una noble. Viene bien para ese evento que tenemos de Nick Fury próximamente. A ver si lo podemos subir un poquito más de estrellas.
Creo que lo tengo en 6, a ver si llegamos a la séptima. Bueno, 15 Killmonger más. Bueno, no está mal. Pero no está muy buen, drop, ¿eh? No estoy viendo aquí muy buenas recompensas. Sí, es cierto que esto está subiendo. Bueno, 15 visiones también están bien. Se agradecen. Menos farmeo. Vale, a ver, venga. Bueno, 15 panteritas. Vale, también me vale porque al menos son útiles, no son para últimos. Bueno, vale, también. Así va mejor. Estas cositas por lo menos te alegran un poco. Uy, esta te alegra un poquito más. Así, así, Fosnet, así. Esa es la idea, seguir un poquito esa dinámica. No caer, no caer así, no. Caer así no es la idea. No, venga, va, que ya no quedarán muchos, imagino. Bueno, 15 Quake para nada. Venga, va, venga, que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Otro Killmonger por ahí. Bueno, ¿qué? ¿Qué viene ahora? Oh, Deadpool no. Deadpool no era el plan. Bueno, no sé. En algún momento me voy a dar una de 450. Me voy a pillar un rebote luego curioso porque me va a salir mierda encima. Pero bueno. Ah, 15 Kingpin. Los orbes de Kingpin también cuentan, pero no sé si tirar uno por la risa. Bueno, venga, vale. Te lo acepto. Está bien esa viuda. Está bien ahí. A ver. Bueno, este también está bien. Este también está bien. Bueno, van mejorando poquito a poco esto. ¡Oh, montaña rusa! ¡Oh! ¡La cagué! ¡La cagué, papá! ¡La cagué! Me va a tocar gastarlos. Me va a tocar gastar los 675. Ya estaba por librarme, pero no. Estaba por librarme, pero ese orbe ha decidido que me tenga que tirar ahí los 600. Bueno, vale. Me tengo que tirar los 675 para ver qué sale de coloso. Y me van a salir 6, como mucho. Y en la mejor de mis suertes, que ya estáis viendo la pedazo de suerte que tengo. Madre mía, esto en cualquier momento peta. Y dice, ya no habrán más. Bueno, seguimos con Matanza. Ahí estamos, a tope. Venga, va. No está mal, no está mal. Por lo menos Matanza va subiendo. Venga, la noble también me viene bien. Vamos, vamos. Venga, que no se diga. Y Jugger también. Me los ahorro luego de créditos de arena. Como ya sabéis, está también en la arena el señor Jugger. Este no es la idea, ese no es la idea, hombre. ¿Qué más, qué más? A ver. Bueno, avispas. Bueno, avispas. Mejor eso que... ¿Qué fragmento de Ultimus, desde luego? Venga, vale. No está mal. Bueno, ¿qué más tenemos? ¡Oh, Drax! Dios, Drax. No sé la cantidad de Drax que me han salido. Otro Drax. Uf. Casi, pero vamos. A ver, venga. Joder. Dame otro moradito, hombre. Alégrame un poco la vista. Bueno, si no, esto también me alegra la vista, como ya sabréis. Vale, ¿qué más tenemos? A ver. Ay, mamá. Bueno, matanzas están saliendo. Muchas matanzas, ¿eh? También me están saliendo muchas matanzas que no contaban con ellas. Y la verdad es que viene bien esos Carnage. Bueno, Mordo también. No sé la cantidad de Mordo que debo haber sacado. Que bendita la hora. Bueno, la primera vez que me sale Mantis aquí. Está bien, hombre, está bien. Gracias por esas Mantis, hombre. Bueno, está habiendo variedad, eso sí es cierto, ¿eh? Está saliendo un poco de todo. Mierda, cosas buenas, cosas regulares, poca cantidad, oráculos que no me sirven. Bueno, pues nada, un poquito de todo, a ver. Bueno, cables también vienen bien. Para enchufarnos a la red. Venga, va, 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 va. Es que, de verdad. No sé si es la música, lo mismo es la música, pero es que no voy a cambiar la canción. Va a salir todo así, aleatorio. Está por saco. Venga, va, hombre. Que no se diga. Cosas buenas. Bueno, venga, pues sí, está bien. Me quedo a 42 de momento, vale. Venga, va, va. Una matanza y 15 Miss Marvel. Bueno, Miss Marvel, la verdad, es que habrá que subirla, ¿eh? Habrá que subirla algún día. ¡Oh! Bueno, son tormentas. Se agradecen, oye, para llevarlo a 7 estrellas. Dicen que los X-Men van a venir muy bien, así que se agradecen esos 50 también. No era la mejor opción, pero bueno, son tormentas. Vale, bueno, eso es chusta. No sé la cantidad, te lo juro, no sé la cantidad de basura que voy a tener para reciclar en Ultimus, ¿eh? Si no saco a Ultimus hoy, pegan el palo. La virgen. Qué cantidad de fragmentos que están tirándose a la basura. ¿Y qué tengo que gastar? Es que todavía lo estoy pensando. Tengo que gastar 675 en un orbe de coloso. La virgen. Qué cagada. Qué cagada más grande. ¿En qué momento se me ocurrió esa idea? Vamos, no te quedes bloqueado, hombre. Bueno, ahí, 15 máquinas de guerra, sí señor. Bueno, ya deben quedar pocas, ¿no? Bueno, 25 tormentas más. Estamos ya a 37. Uf. Esto con el próximo asalto que vamos a tener, la tengo en 7. Bueno, espérate, que lo mismo la tengo antes. Si seguimos a este ritmo, lo mismo la tengo antes. ¿Y ahora qué? Bueno, 15 Jagger, que no... sí, para recortar un poquito ahí los tickets de arena. Vienen bien. A ver. Bueno, 15 Mantis. Bueno, bueno. Es que no voy a decir nada, ¿eh? Porque cuando digo algo siempre la cago. Así que no he dicho nada, Fortnite. No he dicho nada. No me saques cosas. Bueno.
Ay, 41 Miss Marvel, 96 viudas, no está mal, 40 pairos, 30 guardias de Hydra, que me 42 de estos, 60 y pico de estos, 31 de estas, 85 del colega, 32 de Killmonger, 25 arqueritos, 56. Pues es que ahora quiero ver la cantidad de cosas que se van a convertir en los tickets de último. Verás tú qué risa. Y todavía me quedan los gigaorbes, verás tú. Bueno, esto, sin más. Dos duendes, 91 tormentillas, 15 asesinas. Se ha quedado corto, pero bueno. Ahora va a venir la. Joder, 75. 75 basuritas de estas que ya no me sirven. 96 carnage. Esto la verdad es que está muy bien. 96 carnage de 127 orbes. No está nada mal. Luego de otros han salido más bien pocos. 56 nobles también está muy bien. Los 50 Loki, que nunca podían faltar conmigo. Sabéis que tengo ahí una relación curiosa con Loki, así que no está mal. Luego lo recluto, ahora de momento no. Bueno, vamos con los ultra mega hiper basuri orbes. Vamos al primero. ¿Son 100? ¡Oh, mamá! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Fosnet! ¡Tú no eras así! Nice, nice. Venga, otro igual. Ahora son 50. ¡Bah! Ya decía yo que iba a ser mucho, ¿no? Ya decía yo. Venga, va. 50. ¡Bah! Ya se está liando, Fosnet. Se estás equivocando. 50. ¡Oh, mamá, por Dios! Venga, va. 50 otra vez. Joder, mamá. Es que esto es lo más normal. Lo raro es lo que ha salido al principio. ¡Oh, 100! No me hagas esto. No me hagas esto, porque ahora me vas a hacer subirla para cobrar estos 100. Y gastarme medio millón ahí. Bueno, 50 cables vienen bien. Por lo menos un personaje que no tengo el máximo. ¿Qué es esto? 50 Ronan. Para dejarlo ya 11 fragmentos, sí señor. Eso viene bien también. A ver. Otros 50 Ronan. Bueno, son dos Ronan y 50 Mantis. Bien, bueno. Bueno, la verdad es que son muchas cosas las que tenía ahí. ¡Oh, 100, 100, 100! ¡No me hagas esto, por Dios! No me hagas estas cosas, que yo me ilusiono fácil cuando veo 100. 50. Joder, macho, pero ¿cuántas quieres darme? Vale, ya, ¿no? Que no quiero más brujas. A ver, otras 50. Mantis, bueno, a ver. Oye, no me puedo quejar, que son mantis dentro de lo que cabe. A ver, me queda uno. Me queda uno, y esta ha sido basura. Me queda uno. 100. No me hagas eso, por Dios. No me hagas esas cosas. Bueno, no está mal. No han estado tan mal, la verdad. Vamos a hacer algo que no contaba con ello, pero lo voy a hacer. No contaba con subir a la bruja, pero es que son ciento y pico fragmentos que me van a venir bien para ver si desbloqueamos a el señor Ultimus. Vale, yo no contaba con hacer esto, pero ya que lo he hecho, vamos a tirarnos al río y vamos a ver. Sí, que me han robado la caja, pesado. Vamos a ver cuántos fragmentos nos llevamos aquí, ¿no? 25.000. 25.000. Si es que mira, si es que es exagerado la cantidad de fragmentos. Bueno, pues a ver en qué se convierten estos, ¿no? No me ha salido nunca. Y lo repito, no me ha salido nunca. Espera, que todavía lo podemos hacer mejor. Podemos abrir algún supremo más, porque como he gastado oro. Que sí, que buen pedazo de oferta, niño. Como he gastado un poco de oro, podemos, creo que, abrir otro orbe. Eso lo haré ahora en un rato. Es un 80k. Total, ya que estoy puesto. Vamos a abrir este orbe que tenemos aquí. A ver, venga, va. Algo bueno. Algo bueno, Fortnite. Así, para despedirte los orbes supremos. Lo bueno ha sido casi un visión más. Pero vaya. Bueno, pues vamos a los que nos quedan. A ver cuántos son. 29k. Uf. Pues son casi 15. No, esto no, esto no. Me he equivocado. Joder. ¿Por qué se ha subido? Qué para abajo. Y recordar, el último es el de Coloso. Vamos allá. Primero, 15 tormentillas. Bueno, pues tormenta está a 5. Así, con la tontería. Siguiente. 15. Bueno, soldado de invierno. Oye, a ver. Estas cosas me vienen bien porque por lo menos no son cosas que ya tenga. Esto ya no. Esto ya es mierda, ¿ves? Esto no surte ninguna utilidad. Esta sí, esta está bien. Ahí son 15 más. A ver ahora.
Este está bien, hombre. Este está bien para subir a 7. A ver. Uf, bueno, Jugger siempre viene bien. Es una alegría. Esto que hay por aquí. Joder, macho, no me hagas estas cosas. ¿Cuánto llevo ya? Me quedan 15 para desbloquear a Ultimus. Dame uno. De 15, de Ultimus. No, 15 Spiderman. No, 15 Ultimus quiero. No, pero es que Ultimus es dorado. Tienes que darme uno dorado, que no me has dado ninguno todavía. Vamos, no me has dado ninguno en todo lo que llevo jugando a este juego, ¿eh? Nunca. Estoy a 8. No voy a llegar. No voy a llegar y me voy a quedar a las puertas, me da, ¿eh? Porque no me va a dar ninguno doradito. Bueno, este también me lo recorta ahí. No vienen mal. Me voy a quedar a las puertas, en serio. 3. Estoy a 3. Bueno, si llego, ¿no? Vamos. Muy mal se me tiene que dar para no desbloquear a Ultimus también. Vamos allá. Bueno, 15 matanzas, ahí estamos, matanzas, he recibido lo que no está escrito. Y con este que viene ahora, con este último, desbloqueamos a Ultimus también. Que no lo voy a subir en la vida, pero lo desbloqueamos, oye, no está mal. Me jode toda la basura que he tirado. Ah, lo desbloqueamos todo. Porque tenemos 1600 más y eso se transforma en otro Ultimus. Para terminar, que va a ser, no ha sido dorado, pero son 15 Groot. Que, oye, los Groot siempre se agradecen. Así que, oye, no ha estado tan mal, la verdad. Han sido muchos orbes, muchos. Tenemos por aquí esto, que ahora después iré reclamando. Tampoco han sido tantos, o sea, yo esperaba muchas más recompensas con todos los orbes que he abierto, pero me voy a quedar en estas 50. Imagino que llegaré a estas, pero no han sido tantas recompensas. Podría haber ido bastante mejor la cosa. Bueno, aquí tenemos a Jagger, que es una de las cosas que han cambiado. Vamos a desbloquear a los personajes que tenemos aquí. Reclutamos a Ultimus. Con eso ya tenemos otro hito. Bueno, Ultimus para mí. Ascendemos a este. 2000 sube más o menos. No está mal. Y reclutamos a Killmonger por 1000. Que se le puede subir, pero no sé si lo voy a subir. Vale, no está mal, ¿no? En general ha estado bastante bien. Ha sido bastante divertido. Nos hemos quedado a 15, digo, a 5 simples tormentas, que con el asalto que venga lo subiremos. Y nada, chicos, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, espero que lo hayáis pasado muy bien y nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Bueno, no me puedo ir, No, vamos a volver, que nos queda abrir. Nos queda abrir, sí, nos queda abrir al señor Coloso. Ay, si es que ¿para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿En qué hora? Vamos a tirar los 675 a la basura, ¿va? 3, 2, 1. ¡Pum! Ahí está. 675 a la basura, pero lo dije, lo iba a hacer, lo he hecho. Han salido basura. Espero que hayáis disfrutado, espero que dejéis un buen like. Y nos vemos mañana con un vídeo que... bueno, qué bueno lo que viene ahí. Van a ser más de 400 orbes supremos, más de 450 orbes supremos y no sé si son 30 o 20 y tantos mega orbes, espectacular. El señor Fénix viene con nosotros a abrir todos los orbes, pero eso será mañana. Así que estar atentos al canal, disfrutar de este vídeo y nos vemos mañana. ¡Bye, bye!